Bueno, continuamos con el trial. Acá la pelota en los pies de Polina Humedez, seguramente para dar juego, para iniciar. Equipo blanco que pone en juego esta pelota y recepción parcial por parte de la jugadora de Campana, que rápidamente juega con su número 11, con Melanie Bravo. Me refería a Isabel Infante, ya será una de las Meggy Birger, la número 9 del equipo blanco, que es Fede, que rápidamente ahí está su hermana, Cata, juega con Isabela Infante, ya en el juego el equipo de Priscila Ramos, viene abierta Josefina Escudero, que empieza a definir el try, es try para el equipo violeta, cuando en la que llegaba intentaba la Cata Birger, que inició esta acción con el line. Es una buena situación de ataque del equipo violeta. No es buena la patada de Kiki Infante. Bueno, será ella misma quien iniciará juego nuevamente. Pelota arriba, pica y Polo Humedez, que ya tiene esta pelota, el uno contra uno. Empieza el pase de rever contra Pilar Fenowil, a la que se le caía la pelota del equipo blanco. Era Matilda Miranda. Y ya será nuevamente una de las Mellis Birger, la número 9 de Cata Birger, que abre esta pelota para Ludmila Toledo. Juegan el uno contra uno. Ahora sí, nuevamente Cata Birger trata de jugar. Poli Humedez, que va al suelo. Se mantiene en pie la jugadora de La Plata. Será nuevamente pelota y posesión disponible. Ludmila Toledo, que rápidamente trata de meterse dentro del ingol. Juega el uno contra uno contra Polo Humedez y contra una de las Mellis Birger. Y ahora es Kiki Infante la que apoya en el ingol. Y es try del equipo violeta, que se pone dos tries a cero. Y ella misma, Isabel Infante, es quien da inicio al juego. Ahora Pilar Fenowil avanza en el uno contra uno con la número 22, con Luz Orlando, que se corta, se escapa, y esto va a ser try del equipo blanco. Descontará y se zambulle, apoya debajo de los palos Luz Orlando del Atlético San Andrés. Pone el partido 2-1. No es buena la conversión de Pilar Fenowil, entonces será nuevamente Polo Humedez la que abre juego del equipo blanco. Ya rápidamente la pelota con Ludmila Toledo. La que llega es Priscila Ramos, que juega esta pelota. Nuevamente le queda la posesión y va a ser no con. Ser scrum para el equipo blanco en las manos de Fede Birger, jugando de medio scrum ante su hermana, ante Cata Birger del equipo violeta. Ya la que se pasaba era Polo Humedez, sin embargo le queda esta pelota a la número 15, Matilda Miranda. Se la robaba Kiki Infante, abre con la número 11, que entra con mucha velocidad, Melanie Bravo, se escapa y esto va a terminar en try. No llegaba al cierre Fede Birger y es try del equipo violeta, 3-1. Favorable a las violetas, jugadora del Atlético San Andrés. Nuevamente, no es buena la patada de Isabel Infante y es ella misma quien va a abrir juego en este segundo tiempo. Ahora sí, pelota profunda, la dejan picar. Es Fede Birger quien inicia el juego. Ahí no con. Entonces será scrum disponible para el equipo violeta en las manos de Cata Birger sobre 22 del equipo contrario. Ya Cata Birger abre con Kiki Infante, que juega esta vez con Priscila Ramos en el contacto. Le cede la pelota al equipo blanco cuando había no con. Y ella rápidamente juega. Es Isabela Infante tratando de encontrar los espacios, juega con Priscila Ramos, se le caía la pelota a Josefina Escudero y ya hay pelota recuperada. El kick creo que era de Polo Humedera, tienen trabada arriba la jugadora violeta. Ahora es la Meggy Birger, que juega el uno contra uno contra Pilar Fenowil.
ya nuevamente será Melanie Bravo la que abre esta pelota. Ludmila Toledo va al suelo, será nuevamente Ludmila Toledo quien abrirá juego. Juega con Isabela Infante, va en el contacto, creo que Hanna Ponce, nuevamente va al suelo. Ahora sí hay presentación y hay pelota robada cuando había ventaja de Nocon. Para el equipo blanco va a ser scrum en las manos de su número 9, de Fede Birger, que rápidamente juega con Polo Humedé. No era bueno el pase. Se hace un poco desprolijo ahora el manejo de la pelota. Polo Humedé tratando de buscar los espacios para iniciar carrera, sin embargo la tiene muy tomada, ha estado muy marcada en la tarde de hoy. Ahora sí es Isabela Infante tratando de abrir con Priscila Ramos. Me parece que había Nocon, pero pone la pelota arriba Cata Virgen, entonces le queda la pelota a Pilar Fenovil, que ahora sí empieza a enderezar un poco la carrera. Está en el apoyo con Luz Orlando, la pelota que va abajo. Nuevamente el intento de contrarreloj por parte de Ludmila Toledo, pero se escapa Luz Orlando, la deja la Meggy Birger, entonces se va directamente al try. Va a ser el try del equipo blanco, apoya Luz Orlando, 3-2, Pilar Fenovil. No era buena la patada y será nuevamente Polo Humedé que pone la pelota profunda. Se pasaba Melanie Bravo, que va en el 1 contra 1, la dejaba Zoe Castro. Nuevamente ahora sí trata de ir en el 1 contra 1 y ahora sí la saca de la cancha. La que la sacaba era Zoe Castro. Nuevamente hay juego, ahora sí es Isabela Infante ante Pipi Fenovil. Nuevamente el contacto, es la Meggy Birger la que la tire. Hay presentación y será Hanna Ponce que juega esta pelota con Josefina Escudero. Jugaba Melanie Bravo. Ahí Nocon, iba a ser pelota disponible para el equipo blanco a través de Fede Birger, que trata de escaparse. Polo Humedé que juega el 1 contra 1 contra Priscila Ramos. Nuevamente hay contacto, está cerca del ingol el equipo blanco, pierde 3 tries a 2. Será nuevamente Fede Birger, juega con Pilar Fenovil que trata de meterse dentro del ingol y a pura tracción nomás apoya su try y es 3-3. Empate en tries entre el equipo blanco y el equipo violeta. Polo Humedé, la patada es desviada y es final del partido.